Volkswagen lanzó en mayo en nuestro país el Taos, el primer SUV fabricado por la marca alemana en Argentina, siendo el primer producto del llamado Proyecto Tarek, una inversión de 650 millones de dólares en la planta de Pacheco en Buenos Aires. El Taos es un SUV compacto que se posiciona a mitad de camino entre la oferta de la T-Cross del segmento B chico y el Tiguan All Space del segmento D mediano. Tiene como principales rivales el Jeep Compass y el Toyota Corolla Cross en nuestro país. En cuanto a diseño, no es tan atractivo y parte del estilo tradicional de marca como un Tiguan más chico. En dimensiones, es más grande que sus rivales del Mercosur, con una distancia entre ejes de 2.680 milímetros, lo que lo transforma en un 5 plazas súper cómodo y confortable. El Taos se comercializa en tres versiones: la entrada de gama denominada Comfort Line y las dos tope de gama que son la Highline y la Hero. Entre estas dos últimas, las diferencias son mínimas y se reconocen por la pintura bicolor de la versión más extrema. La versión que pudimos probar es la Comfort Line, que equipa llantas de 18 pulgadas con neumáticos Goodyear Territory que vienen de serie en todas las versiones. En el interior, el Taos recuerda un poco al Nibus, porque ambos modelos cuentan con modernos sistemas multimedia Volkswagen Play, vienen con los diseños más recientes de la marca con el nuevo logo global de Volkswagen y porque democratizaron otros dispositivos como el tablero digital Active Display. El tablero del Taos es digital, pero con la versión más básica del Active Info Display. Como el sistema Volkswagen Play no tiene GPS, hay que usar sí o sí los mapas del celular, no cuentan con la función más atractiva, que es poner el mapa en el tablero. En seguridad, ofrece las más avanzadas tecnologías de ayuda a la conducción en las versiones Highline y Hero, con frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, control de crucero adaptativo, asistente de estacionamiento y alerta de ángulo ciego. En la parte mecánica, Volkswagen apostó a lo seguro. El Taos se fabrica en Pacheco con un viejo y conocido impulsor importado de Brasil, el 1.4 Turbo Naftero, rebautizado como 250 TSI. Es un 4 cilindros en bloque de aluminio con 1.398 centímetros cúbicos, 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Además, cuenta con sistema Start and Stop que se puede desconectar desde la pantalla multimedia. Entre lo destacable en este Volkswagen Taos, podemos apuntar que nos gustaron mucho las prestaciones dinámicas, las suspensiones traseras independientes, las ayudas a la conducción, la excelente habitabilidad, el instrumental y el techo panorámico. Entre las cosas mejorables, debemos mencionar la calidad de materiales en el interior, una rueda de auxilio temporal de uso muy limitado y creemos que Volkswagen podría mejorar la garantía para este vehículo. En cuanto a precios, los sugeridos por la marca para el mes de diciembre es de 4.985.000 pesos para la versión Comfort Line y entre 6 millones y 6.240.000 pesos para las versiones Highline y Hero.